Frangipane desde la derecha busca el primero, el Dosivi. Viene el centro de Frangipane, entró Nasif. ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Civi, de cabeza apareció Nasif. Abre el marcador sobre el cierre del primer tiempo. Aldo Civi 1, Defensa y Justicia 0. Cabezazo. Facundo Nasif entraba apenas y apareció Nasif, anticipando a todos para meterla de cabeza. Liquida el partido el tiburón. Aldo Civi 3, Tiro Federal 0. Thank you.
chivo expiatorio es el árbitro, ¿viste? Se le está agarrando toda la bronca con el árbitro. Que anuncio. El avión, el avión. Ahora estuvo cerca también San Martín, Toneloto que no podía. Que anuncio. Cuevas, que participa y marca. Al medio Gallardo, tiro libre que será para Aldo Civi. La gente se enoja porque entiende que el hombre de Mar del Plata acaba con la pierna para adelante, muestra la suela, es verdad. Pero el árbitro cobró la falta en el arranque de la jugada. De don Ángel Tulio Soff, que tenía un 5 recuperador. Y el otro que era salida permanente. En algún momento hasta Palma se paró al lado del 5. En el entretiempo, Pipuriona, con el entrenador de Boca Unidos, que mañana juega con All Boys. ¿Está con Frank Udel? Primero a las 14, los Andes Brown. Después Rafael Aquilmes, allí estaremos. Más tarde el Nacional. Y por la noche, boxeo de primera desde Neuquén. Para Pani, la recuperación de Cajaravilla. La salida será el puerto, le pega a Franchipane. ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Civi de Mar del Plata, había que parar las antenas. Llegó de cabeza, llegó del número 3. Nasif el primero, 41 minutos, arriba el tiburón. 1-0. Algo anunciaba la pelota quieta. En un partido tan trabado y con tan poquito juego. Lo decía Martín Perazo en su relato. Se corre y se mete, pero no se juega. En consecuencia, esta pelota quieta podía tener algo más. Y es el camino muchas veces. Y lo fue en esta jugada. ¿Quién lo marcaba al 3? Alguien que no salta, alguien que mira. Ni siquiera lo incomoda. Por eso, el que llega a buscar, cambia la trayectoria. Cuando hablo de un equipo que retrocede, hablo de marcar aún más esas dos líneas de cuatro que pretende el entrenador. Claro, cuando esto pasa, claro, el equipo de Pablo Corti. 3-1. Una bola que venía... Forte. Tocó el Forte. Saque de arco que será para el equipo de Campodónico que va... Es para Pani. Toneloto, es para Pani. Entregó para Belforte. El pelotazo que viene a la cabeza de Pérez. Pérez que cae por uno, por dos. Pero el marcador está abierto y empata en 1-1. Y viene Belforte, y viene Belforte. Pierde Belforte. Gallardo. Nasif, autor de la emoción para Aldo Civi. Que ya uno advierte...